tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro nuevo programa de Gefrema en línea. Hoy tenemos a un invitado especialísimo que, bueno, es socio de Gefrema también y nos va a hablar de su última publicación, Las Brigadas Internacionales. Nosotros que Giles Tremblet. Buenas tardes, Giles. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros y bueno, por haberte ofrecido a contestar a nuestras preguntas, ¿eh? Yo sé que eres mira qué taza voy a utilizar hoy. De Plymouth. Sí. Ahí donde nací yo. ¡Ah! ¡Qué casualidad! ¡Qué pues casualidad! Sí. Bueno, Plymouth, que es una ciudad muy, muy importante en la historia del Reino Unido y de España también. Algunos problemas hemos tenido. Es la casa del gran pirata Drake o el gran patriota sí. Drake, dependiendo del punto de vista, claro. Claro. Bueno, pues decía que Giles es un gran hispanista, ha publicado unos volúmenes fruto de sus investigaciones. El primero fue, bueno, España ante sus fantasmas, ya en el 2007, Catalina de Aragón, reina de Inglaterra, en el 2012, Isabel la Católica, la primera reina de Europa, un título muy sugerente, en el 2017. Entonces, bueno, ahora estás preparando otro libro, ¿no?, para otoño. Y, bueno, pues, ¿qué es lo que tiene España que te atraiga tanto y que hace que investigues tanto? Nos acabas de decir, mientras que íbamos a hacer la entrevista, que eres un nuevo ciudadano español, ¿no? Pues sí, yo soy un español, así que en este momento ya no sé si soy hispanista o simplemente un otro curioso escritor, ¿no? Mire, el hispanismo tiene larga tradición en el Reino Unido. Hemos tenido la muchísima suerte, creo, de que se han dedicado a ello gente de mucho nivel, lo cual, pues, a mí, por ejemplo, pues, me dio a leer ya muy joven el libro de Hugh Thomas, La Guerra Civil. Yo creo que esto lo tenía leído ya con 20 años. También el libro de George Orwell, Homenaje a Cataluña, que tiene muy poco de homenaje, pero que es muy interesante y va de la guerra civil. Y de hecho entra y mucho en este libro que acabo de publicar. Entonces ahí hay una tradición muy larga de estudiar los asuntos de España, y hemos tenido, he de decirlo, la gran suerte de que la recepción que recibimos en España siempre ha sido muy, muy buena, no sin polémica, claro, pero siempre se ha interesado por lo que escribimos y lo que pensamos. Y esto, la verdad es que es de agradecer y mucho, ¿no? Bueno, somos nosotros los españoles los que te agradecemos esa visión, siempre fruto de una gran investigación, como es este libro, ¿eh? Y bueno, pues vamos a plantear un enigma ahora, ¿no? Un enigma difícil. Y lo vamos a ir resolviendo a lo largo de la entrevista, ¿no? Vale. Porque, bueno, yo me pregunto, ¿no?, ¿qué tienen en común las Olimpiadas Populares, un accidente doméstico de Simone Biles, que se quemó con aceite de oliva, por supuesto, porque fue aquí en España, sí. Una reunión clandestina en el metro de París el 21 de agosto de 1941, uh-huh, la lista negra de McCarthy, de la Comisión McCarthy, la única boda que hubo en Auschwitz, también,
Margaret Thatcher también entra en acción, ¿no? Con uno de sus demonios más, para ella demonios, pero para el resto del país, según las encuestas, el hombre más poderoso de Gran Bretaña, sí. Jack Jones. Uno de sus gurús también. Sí, 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 Alfred Sherman. Sí. Y bueno, y un paracaidista que luego fue profesor de universidad y bueno, es el fundador de la Office of Strategic Services, que es el antecedente de la CIA, ¿no? Bueno, es uno de los primeros, ¿no? Es el fundador, porque el fundador es el Wild Bill Donovan. Sí. Pero él es de los primeros, sí, Bernard Knox, que luego es profesor de griego y latín, tanto en Harvard como en Yale, y es otro brigadista de los, bueno, de los muchos que hubo, pero de los muchos también que luego tuvieron un impacto importante en sus vidas profesionales y políticas después de la... de la guerra civil, ¿no? Para contarte y responder a la lista, a ver si me acuerdo. Bueno, yo te lo voy recordando. Te lo voy recordando. Cada uno de ellos. Vamos a empezar sí. con la. No, y por último, hay otro servicio secreto, ¿no? La policía secreta, sí, la Stasi. La Stasi no. Alemán, que también, pues vamos a decirlo, que también fue fundado por el Pfizer, que fue uno de los líderes de las brigadas internacionales, y que luego lo mandó otro brigadista casi durante toda su existencia hasta el final, y que, bueno, pues fue el que, digamos, cerró el tinglado, pero vaya tinglado, ¿no? Porque el Stasi alemán es, digamos, la... casi la perfección del Estado policíaco. Entonces, pues es un ejemplo digamos, de la parte más extrema, más estalinista de las brigadas que sí existió, ¿no? No era solo esto, ni mucho menos, pero sí existió esa parte, ¿no? Sí. Y bueno, no hemos mencionado ya a ese pinche... de cocina en un barco, ¿no? El chino, ¿no? El pinche chino, sí. En un barco, ayudante de un cocinero vietnamita. Sí. Entonces, como vemos, no tiene nada que ver con el accidente doméstico de Simone Weil, pero bueno, como veis, vamos a ir paso por paso, ¿no? Vale, porque pues ese hay... último, como era cocinero de barco, seguramente sabía no tirarse aceite hirviendo encima de él. Pero bueno, vamos al principio. Vamos a empezar por el principio, por las Olimpiadas Populares. Vale, pues tenemos, perdona, Giles, tenemos algunas imágenes que hemos preparadas para ir viéndolas, ¿no? Entonces tenemos un cartel de las Olimpiadas Populares de Barcelona. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con las brigadas internacionales, con la guerra civil? ¿Esto qué es? Bueno, este es un póster, es publicidad para la Olimpiada Popular que se iba a celebrar en Barcelona y hay que fijarse bien en las fechas. El 19 de julio del 36 iba a ser una semana, una Olimpiada, digamos, alternativa a la Olimpiada a los Juegos Olímpicos de Berlín, que iban a ser, me parece, el mes siguiente, en agosto, y claro que era toda una operación ya muy famosa, propagandística nazi y de Hitler, para demostrar que, pues, que su régimen y sobre todo su pueblo era muy superior a lo demás, ¿no? Entonces esto fue como la podríamos llamar una Olimpiada de izquierdas, que se iba a celebrar en Barcelona y se había congregado ya el 18 de julio, el día antes, ya se habían congregado en Barcelona varios miles de deportistas de todo el mundo que iban a participar en unos juegos que al final pues, no,
no se celebran precisamente porque el 18 de julio es cuando empieza el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado, y arranca la Guerra Civil Española, ¿no? Y de hecho, los primeros internacionalistas, que no brigadistas, son deportistas, son entrenadores, ¿no? Periodistas que habían venido a cubrir las Olimpiadas, ¿no? Tenemos, tú mencionas el caso de Manuel Mink, ¿no? Por ejemplo. Sí, Emanuel Mink es un polaco belga judío que viene con un equipo de un club de deportes judío de izquierdas de Bélgica, así directamente, ¿no? Y él es de los primeros en apuntarse a las milicias, porque se forman las milicias tanto aquí en Madrid como en Barcelona al instante, ¿no? Cuando estalla el intento de golpe de Estado, y él se apunta, él se encuentra en Barcelona con otro grupo de inmigrantes o emigrantes alemanes, polacos y húngaros que ya se estaban provisionando de armas por si acaso. Estos eran un grupo de exiliados, básicamente, que estaban en Barcelona y que, bueno, que básicamente ya estaban muy enlazados, digamos, con la izquierda catalana. Y enseguida pues tomaron sus armas y se pusieron a defender la República en las calles de Barcelona, y esto hizo pues unos cuantos deportistas y otros exiliados o simplemente pues extranjeros que vivían o que estaban de paso en Barcelona, incluso unas cuantas mujeres, ¿no? Y bueno, también vamos al segundo componente del enigma, Simone Weil, ¿no? Sí. Que bueno, es pacifista, sí. Y hay un movimiento pacifista en Europa, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, un movimiento pacifista importante, ¿no? Pero Simone Weil tenía claro que tenía que luchar, ¿no? Y tenemos alguna imagen de ella. Entonces, cuéntanos la historia de Simone Weil. Bueno, Simone Weil es, como acabas de decir, es pacifista. Se le conocerá por sus por lo que escribe sobre filosofía. Es una gran intelectual. Ella es pacifista como muchos europeos que han tenido que o sobrevivir la Primera Guerra Mundial o, digamos, entender lo que pasó después, ¿no? Es muy difícil entender la Segunda Guerra Mundial o incluso la Guerra Civil Española sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo por toda Europa y en los años 30, y que todo esto estaba muy, muy condicionado por lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, como aquello fue una barbarie, o sea, que una matanza nacionalista, ¿no? Sin sentido, en el que pues muere mucha gente, ya es otro nivel, digamos, de guerra a las que había antes entre los países, los grandes países de entonces, ¿no? Entonces, sobre todo en Alemania, pero también en Francia, pues hay una reacción en contra de esto, y a la vez por toda Europa hay también una ola en la que se derrumbe, digamos, lo que queda del imperio austrohúngaro y se van formando naciones, países nuevos. Estos países suelen arrancar como democracias y ya por los años 30 están casi todos desviándose hacia a la vía autoritaria o
cuasi fascista, digamos, ¿no? No los viejos democracias, los que existían antes, pero sí, bueno, en Alemania y en Italia también está pasando lo mismo, ¿no? Y en la izquierda reina el pacifismo como protesta, digamos, contra una guerra sin sentido. Lo que pasa con Weil, que es una pacifista convencida, hay otros que no lo son tanto, que toman una postura política porque es la que manda el partido, digamos, ¿no? Pero Weil, que es una pensadora de mucho nivel, pues sí es pacifista, pero luego se da cuenta de que está pensando noche y día en lo que está ocurriendo en España. Y está pensando noche y día en ello y está deseando la victoria de una parte. Y ella se dice a sí misma, dice, bueno, pues esto quiere decir que ya no soy pacifista. Si fuera pacifista estaría diciendo, bueno, pues mira, que se dejen de matar o que, etcétera, etcétera. Tomaría otro punto de vista, ¿no? Entonces se dice a sí misma, vale, pues si ya no soy pacifista y me importa tanto lo que está pasando en España, pues mi obligación moral es ir a ayudar, y va y lo intenta, ¿no? Lo que pasa es que se apunta a un grupo anarquista, aunque en principio reina la igualdad de sexos, ella acaba en la cocina, vaya sorpresa. Y claro, es una gran pensadora, pero de cocina sabe muy poco, ¿no? Entonces ocurre este accidente con el aceite de oliva, y ya no vale para luchar y se tiene que dar la vuelta y volver a su casa, ¿no? Pero su ejemplo es un buen ejemplo, porque antes de las brigadas internacionales, que no se forman hasta el mes de octubre, ya llegan a España muchos voluntarios extranjeros con ganas de participar en la defensa de la República. Algunos otros también llegan al otro bando, ¿no? Pero sí llegan muchos y se van apuntando a las milicias, se forman unidades de alemanes, de italianos, de franceses, de italianos comunistas, de italianos anarquistas, de trotskistas, o sea que hay grupos muy variados de extranjeros que van buscando pues dónde alistarse. Al principio los españoles les miran un poco mal, pero al final en las estaciones de tren de Barcelona ya hay rótulos diciendo pues si en varios idiomas, si te quieres apuntar a la milicia tal, pues a la calle, vete al número no sé qué, de la calle no sé cuál, ¿no? Entonces ya hay un flujo importante y hay unidades que van directamente, pequeñas unidades que llegan a ser centurias luego de extranjeros que van al frente, sobre todo a la parte de Aragón y a Huesca, ¿no? Como la centuria Talman, precisamente. Sí, la centuria, es que el nombre de Talman, de hecho es un buen ejemplo porque empieza habiendo un grupo Talman. El grupo Talman es al que pertenece, por ejemplo, a Emmanuel Mink, que son al principio no pasan de 15, 20 personas de todo el mundo. O sea, hay una británica, hay muchos alemanes, polacos, húngaros. Y ese grupo empieza siendo grupo, luego aparece otros a su lado que se llaman la Centuria Talman, porque Talman es el gran héroe comunista, está en la cárcel en Alemania, había ganado un 20% del voto en las elecciones en Alemania. Y entonces se va, digamos, ampliando y se ve cómo se van formando grupos cada vez más amplios de extranjeros que quieren apuntarse a la defensa de la República, ¿no? Todos realmente pacifistas o menos pacifistas se consideran antifascistas independientemente de partidos políticos, ¿no? Son anticolonialistas, antirracistas.
El caso de Oliver Law, por ejemplo. Sí, lo que ocurre al principio, llega gente de todo tipo y llega cada uno por su cuenta, ¿no? Luego, pues vamos a hablar del ejemplo de Oliver Law, pero Oliver Law llega ya después de la formación de las brigadas internacionales que ocurre en octubre y que, digamos, él está ahí a la izquierda mía de la pantalla. Y las brigadas al principio pues se nutren de esos grupos, de pequeños grupos de extranjeros que ya están aquí, ya están luchando, y luego llega más, incluso muchos norteamericanos de todas las razas. Hay un intento de muy explícito de mezclar las razas porque forma parte, digamos, de la ideología de la izquierda en ese momento, sobre todo del Partido Comunista, y Oliver Law acaba siendo pues el que manda en el batallón Abraham Lincoln, que es el batallón norteamericano, y es el primer hombre negro norteamericano mandar tropa blanca norteamericana, ¿no? Esos, hay más de 100 norteamericanos negros que vienen a luchar, y cuando quieren apuntarse luego al ejército de Estados Unidos para luchar en la Segunda Guerra Mundial, pues ya no pueden mandar sobre una tropa blanca, ¿no? Tienen que ir a unidades de negros o que les manden por lo menos, o no ir de oficial a un regimiento o una unidad de soldados blancos. Uh-huh. Y de hecho, bueno, hay muchos países, tú actualizas datos en tu estudio, ¿no? Hay muchísimas nacionalidades, ¿no? También es verdad que los actualizas en función de los nuevos países que se han creado en los últimos años. Pero hay un dato también que quiero resaltar, y es que en el año 96 se cumplió la promesa que hizo la República, un poco tarde, ¿no? Sí. De concederles la nacionalidad española, ¿no? A los brigadistas internacionales, a los que todavía vivían, lógicamente, ¿no? ¿Tú crees que sería concebible una medida así ahora, en el 2021? Pues no, porque en ese momento es, digamos, un momento de transición política, no de la transición, sino de transición política en España. El Partido Popular está, primero está a punto de ganar las elecciones por primera vez, cuando hay un debate en el Congreso de los Diputados sobre este tema, ¿no? Y el Partido Popular aprueba, como los demás, la medida, ¿no? Que luego, pues, se plasma en una ley, que es muy difícil porque la ley obliga a los brigadistas a renunciar su otra nacionalidad. Y muchos de ellos se niegan, y al final pues hay que hacer otra ley o un cambio a la ley para que al final algunos brigadistas británicos, por ejemplo, pues pueden tomar la nacionalidad española. Claro, hay un texto que está en el boletín del Estado de entonces, un Real Decreto del 96, que dice que los voluntarios habían luchado, y cito directamente, en pro de la democracia y de la libertad en España, y que merecen ver de un modo patente la gratitud de la nación. Yo creo que esa frase hoy día provocaría mucha polémica, ¿no? Pero ahí está, y nos recuerda que ha habido momentos mucho más... mucho menos polarizados en la política española, ¿no? Bueno, hemos dicho antes que haces una nueva
haces un esfuerzo de actualización, ¿no? Consultas, sé que consultas gracias a que muchos archivos ya están digitalizados, ¿no? Sí. Entonces, consultas en persona muchos archivos y otros los que están digitalizados, ¿no? Pero has actualizado los datos en cuanto al número, sobre todo en cuanto a las nacionalidades, ¿no? Y de hecho, estaba el centro de reclutamiento, ¿no? Ya en España, precisamente en la capital manchega, ¿no? En Albacete. En Albacete. Y da que pensar, ¿no? ¿No sería un poco de quijotada las brigadas? Las brigadas, sí. ¿no? Sí, tiene mucho de quijotada, tiene mucho. Claro. Mire, yo he contado al final, creo que son 61 países de entonces y 85 de hoy día, ¿no? Seguramente a uno más que se me habrá escapado. Claro, uno dice 61 países, no es tanto, pero por entonces solo había 80 y tantos naciones, digamos, nación-estado, naciones libres, porque los imperios británicos y los demás eran enormes. Y de hecho, dentro de los británicos, por ejemplo, pues hay hindúes, hay pakistaníes, hay gente de muchas de las colonias. Y dentro de los franceses, pues hay hinduchinos, vietnamitas, hay mucho argelino también. Y luego separar, de hecho, las nacionalidades de algunos es muy difícil porque Francia está lleno en ese momento, Bélgica, de exiliados, tanto políticos como económicos, de polacos y húngaros y de otros sitios. Entonces, muchos que vienen como franceses son polacos de origen o de primera generación o de segunda generación. Y de hecho, yo hablo de los brigadistas como una mezcla de los devotos y los desplazados, ¿no? Los desplazados son los que ya han emigrado o son hijos de emigrantes. Y los devotos son los más motivados, digamos, políticamente, los más convencidos en su comunismo, su socialismo o lo que sea. Y muchos son ambas cosas a la vez, ¿no? Sí, entonces, pues mira, son muchos, siempre se hablaba de 52 naciones. Un historiador sabe que cuando ve el número 52 es sospechoso porque coincide con el número de semanas en el año y es muy fácil, como el número 7, ¿no? Siempre hay que sospechar un poco de ello. Pero sí, es muy llamativo la extensión mundial, ¿no? En ese sentido. Que haya gente que llegue de Vietnam o de China o de todos los países de Sudamérica o de Abisinia, lo que hoy día es Etiopía, de todas las colonias británicas. Y ya por entonces se ve como una cosa realmente excepcional, ¿no? Cuando los observadores del momento, los periodistas que están ahí, empiezan a escribir sobre ellos, pues cuando buscan en la historia algún otro ejército con que comparar las brigadas, pues tiran hacia las cruzadas, ¿no? Que es casi el único ejemplo parecido. Podemos decir desde entonces pues que sí que han habido más ejércitos transnacionales, ¿no? Los que son muy fans de los brigadas nunca les gusta hablar de Al-Qaeda o de otros grupos, pero en ese sentido hay semejanza, ¿no? Porque son grupos internacionales. Yo, que fui corresponsal en la guerra de Sarajevo de los Balcanes, pues recuerdo la sorpresa que nos llevamos con esas unidades de voluntarios que llegaban del mundo musulmán, ¿no? Y incluso ahí, pues sí, también había voluntarios de todo tipo que se apuntaban. Pero no me gusta llamarlo ejército porque parece que es como una,
unidad separada del resto del ejército republicano, pero una unidad de 35.000 hombres y mujeres voluntarios para luchar en un país y morir si hace falta en un país que apenas conocen, pues eso fue muy excepcional y llamó mucho la atención entonces, y así ha servido luego un poco como un enfoque para los estudiosos extranjeros de la Guerra Civil Española, demasiado incluso. Yo el otro día estuve en una presentación como esta con Paul Preston y dijo, y con razón, dijo, bueno, yo escribo sobre toda la historia de la época y he de decir que las brigadas internacionales son una parte mínima del total, ¿no? Y yo que este libro se editó primero en inglés y lo he presentado en foros británicos, ¿no? Y me doy cuenta de que mucha gente pues les cuesta entender la Guerra Civil Española como una guerra civil también, porque están tan habituados a escuchar, a oír hablar de las brigadas. Como aquí también digo que muchas veces cuesta a los españoles entender que la Guerra Civil Española fue un acontecimiento mundial, de gran importancia mundial, y fue en ese sentido pues un evento mundial, y por eso atrajo a tanta gente, y en el fondo, si uno abre el objetivo un poco y no mira solo a España, pues es la primera gran batalla de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se puede ver así, sin quitarlo, su parte española, ni mucho menos, ¿no? Pero hay que entenderlo también así, ¿no? Sí, de hecho, no, vamos a ir avanzando, pero de hecho, sí es cierto que tú recoges cartas, ¿no? Testimonios de brigadistas y de también de mujeres del Socorro Rojo Internacional que ponen negro sobre blanco eso, ¿no? Estoy aquí para luchar por los niños de Inglaterra, estoy aquí para conseguir que no el fascismo no avance en el resto de Europa. O sea que realmente esa idea es transversal en Europa y en los brigadistas. Bueno, vamos a seguir con nuestro enigma. Vale. Esa reunión clandestina en el metro de París, en el año 41, ¿y eso qué tiene que ver con España? Bueno, esta reunión es el momento en el que la resistencia francesa, que nosotros, o yo siempre pensaba que había sido una guerra continua, digamos, contra los ocupantes alemanes, pues toma otro impulso, porque de hecho hasta entonces la resistencia no había atacado directamente a los alemanes, no había matado a ningún alemán, y en este caso es un joven francés, un exbrigadista, el que se encarga de matar por primera vez en París, en el metro, a un soldado alemán. Vamos a decir el nombre porque tenemos la foto el coronel preparada. Es el coronel Fabien. Se me ha ido el Pierre-Georges, eso es, sí. Pierre-Georges. Entonces, pues el coronel Fabien es un gran héroe en Francia, pero él es el primero en matar a un soldado alemán en Francia. El general de Gaulle se escandaliza en el Reino Unido porque él no quiere que pasen cosas así. Ahí está. Y luego hay otros asesinatos en los que participan también brigadistas, exbrigadistas, que arranca un poco la campaña en contra de los alemanes,
Y al final, pues es que juegan un papel muy importante en todos los, en la resistencia francesa, pero también en los ejércitos partisanos en Italia, Yugoslavia y todos los demás sitios. En París, el que acepta la rendición de París, uno de los dos o tres oficiales, es Henri Roll-Tanguy, que también es otro exbrigadista, ¿no? Cuando llegan los españoles en sus tanques, que son los en sus tanquetas, que son los primeros en llegar, pues ahí está él, ¿no? Que ha organizado, digamos, la resistencia interna en París y un levantamiento en contra de los alemanes. Entonces, ese papel que juegan en la Segunda Guerra Mundial, que para ellos es la continuación de su lucha antifascista, como lo ven ellos, pues ese papel es importantísimo. Bien. Pues ahora vamos a pasar con McCarthy, ¿no? La comisión McCarthy, ¿no? Esa sí. Lista negra de los años 50, también son sí. Páginas negras en la historia de los Estados Unidos, que sí. Repercutió también, por supuesto, en el cine, en la prensa y en todo el mundo. Sí. ¿Qué tiene que ver la comisión McCarthy con las brigadas, con Alba Vesey? Sí. Bueno, pues es el comité, el House Un-American Affairs Committee, que en el fondo es el comité de McCarthy, que va, es una caza de comunistas o de amigos de comunistas en Estados Unidos. Y de hecho, muchos de los brigadistas, pues la mitad de los brigadistas son comunistas, ¿no? Y los demás, pues son medio amigos de los comunistas. Entonces, muchos de ellos pues acaban en el comité antiamericano, digamos, que se llamaba así, incluso algunos brigadistas rebeldes, digamos, que se rebelan contra sus ex compañeros y dan testimonios muy exagerados, por cierto, en contra de ellos y narrando cosas que pasaron en España que luego es muy difícil de averiguar si realmente pasaron así, pero se ve que están muy amargados también con esto. Entonces, Alba Vesey es uno de los Hollywood Ten, él es un escritor, había sido comisario en la Brigada Lincoln, es un escritor guionista también en Hollywood, y él se niega a declarar, y como es su obligación declarar, pues le meten en la cárcel, pero también le meten en la lista de los que ya no pueden trabajar en Hollywood como guionista y resulta pues que su carrera pues se termina básicamente, se termina ahí. He de decir que los norteamericanos de algún modo tenían razón en sospechar de las actividades de algunos brigadistas, porque incluso los que robaron los planes atómicos de la bomba atómica de la base de Los Álamos también eran exbrigadistas. Así que ahí había de todo. Mientras Bernard Knox estaba luchando en la OSS, lo que iba a ser el CIA norteamericano, pues otros estaban espiando directamente para la Unión Soviética. Así que, como siempre digo, hubo de todo, ¿no? Bueno, y ahora tu semicompatriota tuyo, porque ahora tienes la doble nacionalidad, ¿no? Sí. Jack Jones, ¿no? ¿Qué tenía este hombre que al que tenía tanto odio, era su demonio para Margaret Thatcher? Bueno, Jack Jones era. Jack Jones luchó en el Ebro. De hecho, él era uno de cuatro políticos que estaban ahí, que les libraron, que los mandaron para casa porque hubo elecciones municipales en el Reino Unido y él era candidato. Quería mandar a cuatro, los otros dos habían muerto ya, así que solo llegaron él y otro más. Él era pues de familia de estibadores de Liverpool. El otro que iba a ir con él, pero que murió, era todo lo contrario, un alumno del colegio de Eton,
como Boris Johnson, o sabes, de la élite, la más élite de todos del Reino Unido, había sido medalla olímpica también de remo, se llamaba Clive y era descendiente de la gran Clive de India, que era el gran colonialista de la India, ¿no? Entonces, Jones luego llega a ser el sindicalista más importante y más poderoso del Reino Unido, y él es capaz de parar el país, básicamente. Él es capaz de parar el país, y de hecho en los años 70, cuando el thatcherismo aparece, es en parte como una reacción a los sindicatos que se habían pasado y sus reivindicaciones pues empezaban a hacer daño a la gente en la calle, ¿no? Que si no había luz, pues sufría todo, y no había luz algunos días. Yo cuando era niño había días que no llegaba la luz porque no llegaba el carbón, porque no llegaba, ¿me entiendes? Entonces, esto fue un poco, el thatcherismo surge de ahí, y ahí Margaret Thatcher tiene a su lado su consejero más amado, es Alfred Sherman, que es otro brigadista más. O sea que Jones y Sherman se veían en las reuniones de las brigadistas, porque Sherman nunca reniega de su pasado, nunca cree que se equivocó, ¿no?, al venir a España y defender la República. Y de hecho estuve el otro día en un programa de radio que lo presenta Michael Portillo, se llama Portillo, sí, sí, que fue ministro de Defensa, conservador, es hijo de españoles. Él también iba a esas reuniones y se topaba ahí no solo con Sherman, sino con Edward Heath, primer ministro conservador británico, que también era muy, muy fan de los brigadistas. Él incluso les vino a visitar, ¿no?, cuando él era un joven dirigente del Partido Conservador. Vino a España y les visitó aquí en España y se quedó muy impresionado. Bueno, y por último hemos dejado a la siniestra Stasi, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver esto? A ver. Bueno, el Stasi alemán forma parte de la poshistoria de los brigadistas de los países del este, ¿no?, del este de Europa. ¿Qué ocurre? Que en la Segunda Guerra Mundial, mueren muchos brigadistas del este como combatientes también en los ejércitos partisanos, pero para los rusos, que son los que al final mandan en la parte del este de Alemania y los demás países, Polonia, Hungría, Bulgaria, etc., pues son gente de fiar. De hecho, son de los pocos que son de fiar porque no han colaborado con el régimen nazi. Muchos son comunistas, entonces, y a la hora de volver a construir un nuevo Estado, pues se fían de los exbrigadistas, los que están todavía vivos, ¿no?, que serían ya la mitad, ¿no? Entonces, en Alemania del Este, en Hungría, en Checoslovaquia, en Bulgaria, en Rumanía, en Polonia, toman una relevancia, una importancia muy por encima de su número, ¿no?, de su peso en la sociedad. Pasan a un nivel político muy, muy alto. Hay un primer ministro húngaro, otro albano, viceministros en muchos países, ministros en muchos países. Y luego generales y policías, porque esa es su experiencia. Llevan ya 8 años luchando, partiendo desde el 36 en España hasta el 45, entonces les dan las posiciones más importantes en los ejércitos y en los cuerpos de policía, y sí montan el Stasi alemán. Uh-huh. Eso lo montan. Y es muy interesante porque los alemanes ya se les nota cuando están aquí en España, dentro de las brigadas, que son más estalinistas que los demás. Vienen muy marcados por su experiencia
en casa, en Alemania, con el, bueno, con el fascismo ya como una experiencia en muchos casos muy, en muchos casos muy personal, ¿no? De haber pasado por la cárcel o de haber, haberlo pasado muy mal, pero también de una militancia bastante violenta en algunos casos, ¿no? Porque Alemania tenía que ser, según el marxismo, pues después de la Unión Soviética, tenía que ser el siguiente en caer. La lógica marxiana decía que, bueno, pues que el país que está en su punto perfecto para pasar a la siguiente fase es Alemania, y eso no ocurre, ¿no? Entonces, toda esta historia que llevan se nota y les marca mucho en las brigadas. Ya, de hecho, las demás nacionalidades las miran mal, desconfían un poco de algunas unidades que son casi 100% alemanes y algunos casi 100% comunistas también. Entonces, es como un grupo que llega ya hecho desde Alemania y no tiene el mismo espíritu frente populista de otros grupos, sobre todo los italianos, que ya llevan 15 años de Mussolini y tienen la experiencia en el exilio de trabajar juntos, republicanos, con socialistas, con comunistas, con anarquistas, y no tienen ningún problema en formar un grupo frente popular, ¿no? Mientras los comunistas alemanes sospechan de todo y de todos, ¿no? Y esto se ve luego en el Stasi, que es, digamos, la perfección en el sentido malo de este concepto, ¿no? Sí, bueno, hasta ahora no he mostrado el maravilloso libro de Giles. Y bueno, tengo que decirte que me ha encantado, no solamente por la actualización que haces de datos, sino por la forma de narrar. Me parece una forma cinematográfica, o sea, nos metes en las trincheras, es casi como el Imperial War Museum, ¿no?, de Londres, que te metes en las trincheras, ¿no? Sientes el calor, el frío, el hambre, la sed de los brigadistas. Y bueno, me ha gustado también que de alguna manera en cada capítulo pones de protagonista a una persona y que nos lleva de la mano para entender lo que estás contando. Pero es que para colmo de los gustos hacia mí, es que en los primeros capítulos pones a una mujer, ¿no? Pues sí. Hemos preparado algunas imágenes. A varias mujeres, incluso. Sí, sí, sí. Bueno, nos hablas de Muriel Rukeyser, nos hablas de Fanny Shunite, sí, la reina de las ametralladoras. La reina, bueno, sí. También que es amiga del icono de las milicianas españolas, ¿no?, de Marina Ginestá, sí, sí. De Mika Echegévere. Sí. Vamos a ir viendo esas imágenes. Y bueno, y otras periodistas, ¿no? Felicia Brown, bueno, Martha Herron, sí, pero también, vamos a sobre todo las tres primeras, ¿no? Muriel Rukeyser y sí. Fanny Shunite y Mika Echegévere. ¿Qué nos cuentas de ellas? Vale, pues... Déjame que haga una aclaración. Sí. Esta foto de Mika, le agradezco, que creo que sí nos está viendo, a Esther García, que es socia de Jefrema y una súper archivera e investigadora. Pues hay mucha polémica en la red de si es Mika Echegévere o si es Margarita Nelken. Ella ha comprobado y ha documentado fehacientemente que esta foto está en el fondo de Agustí Centelles y que, bueno, yo le agradezco a esta gran investigadora, a Esther García, que me lo haya podido comprobar. Perdona. Vale, pues a mí no me cabe duda de que sea... De que sea Mika, porque ya se parece a Mika, o sea, claro. hay otras fotos, ¿no? Pues mira, vamos a comenzar con Mika, entonces, porque la tenemos aquí. Mika es de origen argentina, de una familia rusa, judía, que se casa con un francés argentino,
se supone de origen vasco, porque Echever tiene que ser apellido vasco. Ellos son, bueno, forman parte de esa gran familia, digamos, de izquierda, son más, no son comunistas estalinistas, tiran más hacia el trotskismo, que está en ese momento, pues, muy peleado, digamos, con el estalinismo, y aquí tiene un poco como su representante la POM, que es mucho más fuerte en Barcelona que en Madrid, pero en Madrid, que es donde Mica se encuentra cuando empieza la guerra, pues ella y su marido pues van buscando cómo apuntarse a alguna milicia, y los que los aceptan, digamos, les aceptan sin preguntarse de dónde son y por qué andan por ahí, ¿no? Unos extranjeros, pues son Mica y su marido, Hipólito. Y luego resulta que Hipólito es el único que entiende de armas, y cuando llegan unas armas y forman un grupo miliciano, pues le dan el mando a él, pero él está muy enfermo y se muere al mes, y entonces el mando pues lo toma Mica, ¿no? Mica se describe, si no recuerdo mal, no como oficial o como mando, sino como una especie de madre de familia, ¿no? Pero no cabe duda de que lleva a su gente a luchar en Sigüenza y en otros sitios. Es la capitana, es la que manda, de armas tomar en el sentido más amplio de la palabra. Tiene una discusión muy fuerte con un anarquista cuyo nombre se me escapa en ese momento. ¿Cipriano Mera? Sí. Sí, creo que es Mera, porque le encuentra ella llorando por la muerte de un joven o por un joven de su unidad que está a punto de morirse, y le dice, bueno, y tú como mujer llorando, claro, y ella dice, y tú como machote español, imbécil como siempre, algo así. No recuerdo las palabras exactas, están en el libro, ¿no? Pero se pone muy brava ella. Entonces ella es un ejemplo de las mujeres en el bando republicano, en el ejército. De hecho, esa historia que creemos que lo entendemos porque todos hemos visto la foto de Ginestà en el tejado de la telefónica de Barcelona, y es una foto maravillosa. Resulta que ese es el único día que lleva arma ella, porque es traductora. Pero bueno, a lo que vengo a decir es que esas fotos de milicianas nos hacen suponer que las milicianas estaban siempre presentes en la guerra, pero de hecho el lado republicano les va retirando y les va mandando a las cocinas o a los hospitales, porque creen que la frente, la lucha armada en ese sentido es cosa de hombres, ¿no? Para tomar. Sí. Y de hecho hay otras mujeres como Liesel Carrich, ¿no? Que tiene que exigir un fusil, que no le daban. Claro, a Liesel Carrich le quisieron meter en la enfermería. Ella dijo que no, Liesel es británica, pero de origen checo. Y ella no, exige, quiere su arma, y de hecho en las fotos luego del grupo Talman se le ve a ella con fusil, ¿no? Pero ya para principios del año 37 han desaparecido casi todos, menos Mica, que está al mando de su unidad todavía, y Fanny Schoonheit, que sí la podemos poner también, que es la reina de las ametralladoras, que luego le pasan pues a un campo de entrenamiento en lo que hoy es San Cugat, en Barcelona, y luego es un personaje muy curioso porque no se sabe muy bien a qué se dedica a partir de ese momento.
Resulta, hoy mismo he estado hablando con la historiadora holandesa que ha escrito una magnífica biografía de Fanny, y ella resulta que era vecina de Ginestà, la historiadora, por casualidad, ¿no? Porque acabó en Holanda, entonces se conocían y pudo ir a hablar con Ginestà y preguntarle por Fanny, y Ginestà recordaba a Fanny perfectamente porque llamaba mucho la atención, alta, rubia, fumaba en la calle cuando nadie fumó, cuando las mujeres no fumaban en la calle, pues se parecía una estrella para ellos del cine nórdica o de Estados Unidos, ¿no? Era una cosa así tremenda para ellos, y se le ve muy valiente, ¿no? En sus actuaciones. Ella también, como es de clase media alta, tiene experiencia con las armas, o sea, que ha ido a tomar parte a cazar, y ella sabe manejar un rifle cuando los demás no, entonces le dan la ametralladora porque sabe más que los demás, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando. También tenemos aquí varias fotos preparadas de parejas que intervienen en las brigadas, ¿no? De Rudolf Frimer y Margarita Ferrer, que son los que se casan en Auschwitz, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Y bueno, Marion y Robert Merriman, también los tenemos la foto preparada. Y bueno, es algo bueno que tiene que ver con la presencia de las mujeres. Bueno, vamos a hablar de hombres también, porque si no me van a correr a boinazos cuando me vean los de Jefema, me van a decir, pero bueno, Eulalia, que también había hombres en la guerra. Entonces, bueno, este es Friedel, al que, claro, a él le mandan a Auschwitz, no es judío, pero es comunista, entonces le mandan a la parte, Auschwitz es enorme. Y le mandan a la parte que está reservado para enemigos políticos, digamos. Pero él ya ha llevado a Margarita a Austria, y ella tiene ya nacionalidad austriaca, entonces se pueden casar. Y de hecho, y ya tienen un hijo. Entonces, es la única boda que se celebra en Auschwitz. Claro, el matrimonio termina mal porque él es típico de los brigadistas, no se queda ahí quieto en el campo, organiza una especie de revuelta y le fusilan, ¿no? Y es llamativo también cuando liberan los campos, Auschwitz y Bergen y otros, los que están organizando una especie de resistencia interna en los campos son los brigadistas, y esto se ve en los informes de los norteamericanos y los ingleses que llegan, ¿no? Dicen, bueno, pues resulta que ya se habían levantado en contra de sus guardianes y lo habían organizado pues los brigadistas que estaban en los campos, que eran muchos, ¿no? Por judíos o por izquierdistas, ¿no? Bueno, tenemos nombres conocidísimos como Kleber, Walter, cuyas imágenes vamos a ir viendo mientras que nos cuentas un poquito, Lukács, Hans Kahle y el mal llamado carnicero de Albacete, ¿no? André Martí. Sí. Entonces, bueno, danos una pincelada o de cada uno de ellos, de su importancia, pero una pincelada porque tenemos todavía muchas cosas de las que hablar. Vale, pues aquí lo que vemos, sobre todo no tanto en el caso de Kahle, pero en los demás, la gran importancia de la Comintern, ¿no? La Comintern, la comunista internacional, es quien, cuando se intenta organizar un poco, primero ese flujo de voluntarios que ya llegaba, y luego organizar lo que en el fondo es política exterior de la Unión Soviética, que se quiere... que quiere apoyar a la República, pues ellos son los que tienen la maquinaria, la organización para reclutar, para organizar y la logística para poder traer a 35.000 personas, ¿no? Pero luego se ve la parte netamente rusa aquí, más que en ningún otro sitio, que es que Lukács, Walter
y Kleva, los tres son, aunque no son rusos, todos son del Ejército Rojo, ¿no? Los tres, uno es polaco, el otro es austrohúngaro, bueno, los dos otros lo son, pero son oficiales, casi todos, yo creo que los tres, o por lo menos dos de ellos, habían pasado al ejército ruso después de la guerra contra el Imperio Austrohúngaro. Entonces, llegan como extranjeros, voluntarios, pero de hecho son, son gente del Ejército Rojo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? En primer lugar, que son buenos oficiales, o sea, que saben lo que están haciendo. En segundo lugar, que tienen que fingir que no conocen a los asesores soviéticos que están en el Ministerio de Guerra también, ¿no? Hay momentos así bastante divertidos, ¿no? En que se están fingiendo que no se conocen, ¿no? Y es la impronta más visible y directa de la Unión Soviética en las brigadas, ¿no? Y básicamente solo a nivel directo, solamente en esos tres, aunque yo creo que alguno más sabía, pero que no sabemos directamente cuál es su papel. Yo sospecho de dos o tres más, pero no conozco directamente la conexión rusa. Pero Martí, claro, Martí es uno de los secretarios de la Comintern, un hombre muy, muy poderoso. Él tiene, digamos, el mando de la organización de las brigadas. Eso quiere decir que manda en el entrenamiento, el reclutamiento, pero no en el campo de batalla, ni mucho, la verdad, es cuando salen de Albacete, ¿no? Albacete es el campo central de entrenamiento, que ya es un punto fuerte del quinto regimiento, que es comunista, y siempre hay una colaboración muy estrecha entre brigadas y el quinto regimiento, ¿no? Y él es, pues, Comintern puro y duro, ¿no? Y es muy duro, es un tipo muy, muy duro, viene de la Marina francesa. Y la verdad es que es duro de palabra, bestial incluso de palabra, de modales, es un tipo muy desagradable. Pero no es tan asesino como le quieren describir, ¿no? Le llaman el carnicero de Albacete, buscando en los archivos, y no solo en los archivos de las brigadas, pero en los demás, se ve que sí que en algunos casos se fusilaba a gente propia, ¿no? No mucha, suele ser gente de desertores. Luego hay una carta, incluso una queja de parte de Martí, que le está mandando gente de Barcelona, que diciendo, bueno, pues que a estos habría que fusilarles. Y no, 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 yo no estoy aquí para esto, ¿no? Esto es asunto vuestro, ¿no? Nosotros somos otra cosa, ¿no? En cuanto a fusilar a gente, sí se fusilaban a los desertores, como en todos los ejércitos y en el otro bando. Lo que descubro un poco más en el libro es hasta qué punto fusilan a sus prisioneros, ¿no? Más que nada, hay una escena después de la captura de Quinto, que, bueno, los propios brigadistas lo describen y les dan mucha pena a algunos ver cómo algunos mandos, como Walter, pues manda fusilar a mucha gente, y eso es mucho más, para mí, mucho más fuerte, pero también es mucho más dañino en vidas humanas. Se fusila más al enemigo que al propio brigadista, ¿no? Es una de las sombras de las brigadas internacionales. Tiene muchas luces y sombras, ¿no? No es... Desde luego, desde luego. Y en este libro intento no esquivar nada de esto, ¿no? Yo, a mí me gusta describir las cosas como son. Nada es totalmente bueno ni nada es totalmente malo.
Y hay que ir con los datos, ¿no? Y esto está todo ahí, ¿no? En el caso de las brigadas, pues la gran suerte es que hay tantísima información que se presta a esto que tú decías antes, a hacer una narrativa muy completa, pero solo con hechos, ¿no? Yo, algún lector me ha preguntado, oye, ¿cómo sabes que en tal fecha pues la luna estaba así o asá, ¿no? Y les mandó pues la página de las memorias de un brigadista que lo describe así, ¿no? Hay muchísima información sobre las brigadas. Lo que nos ha hecho ha sido intentar juntarla todo, menos en el caso de Castells, que lo hizo muy, muy bien en los años 70, y el francés, cuyo nombre se me escapa de momento, que también hizo un buen trabajo en los años 90, aunque muy, muy enfocado en los franceses, pero también Skutelsky se llama, pero está muy bien su libro. Y aparte de esto, pues realmente no ha habido estudios, aunque lo cual es increíble porque hay tantos libros escritos por brigadistas o libros sobre brigadistas de una nacionalidad o de otra, pero el juntarlo todo se ha intentado poco, y ahora que lo he terminado entiendo por qué. No, perdón. Pero sí, bueno, es mucho, pero por eso también pongo tantas notas de pie de página, porque mi deseo es que este libro sirva para otros investigadores, para ir tirando de los hilos. Hay muchas pistas ahí de cosas que se podrían seguir. A mí me habría gustado seguirlas todas, pero es imposible. Y más que nada, a mí me gustaría ver un estudio de los brigadistas españoles, porque al final eran más españoles, había 27.000 españoles en las brigadas internacionales. Claro. Bueno, pues ahí está, ¿no?, esa invitación a los historiadores españoles, jóvenes, ¿no?, para que abran esa línea. No es obligado ser joven, pero también. Hombre, no, lo digo para que tengan más tiempo para estudiar. Sí, <ya. risa> Bueno, hemos hablado de hombres, de mujeres, pero vamos a hablar de las batallas, ¿no? Porque los brigadistas participan, sí. Son las tropas de choque y participan en las principales batallas, empezando por la Batalla de Madrid y acabando por la Batalla del Ebro, ¿no? Y sin olvidar Guadalajara, Brunete, Belchite, Teruel, todas. Elige una o dos que a ti te parezcan que son más icónicas o más representativas. Bueno, aquí tenemos, nos puedes explicar tú, ¿no? Aquí tenemos a las brigadas internacionales en Madrid, ¿no? Sí. Llegan a finales de octubre a primeros de noviembre, cuando ya empieza la batalla, sí. el 8 de noviembre. ¿Qué batalla o batallas te parecen más importantes o son la presencia de las brigadas internacionales las hace más decisivas? Pues yo tomaría el de Madrid y Guadalajara. Claro, participan en muchas batallas, pero a lo mejor es en esas dos batallas donde más importancia tienen. No digo peso, sí, en Guadalajara, no digo peso en Madrid, pero sí forman una parte muy importante de un conjunto que si falta una parte de ello, pues no funciona, ¿no? Entonces, claro, hubo mucha propaganda en el momento sobre si las brigadas habían salvado a Madrid. Y eso no es así. A Madrid lo habían salvado los madrileños, todos los combatientes que estaban ahí, entre los cuales estaban las brigadas. Pero claro, ellos formaban en la bolsa de la ciudad universitaria, pues defendían que la cuarta, tercera parte de ello, ¿no? Yo me quedo con una cita de Lukács, que a lo mejor es el más simpático de esos generales, ¿no? Que dice algo así, bueno, y si supieron que aquí somos una línea delgada y no hay nada detrás nuestro hasta el Pardo, ¿no? Pues vendrían y nos atacarían ahora mismo, ¿no?
y eso no es solo esa parte del frente, ¿no? Se puede decir de otras zonas, ¿no? Sobre todo en las primeras horas y días de la batalla de Madrid. Claro, en Madrid llegan nuevos, nuevecitos, totalmente nuevos, y van directamente a la ciudad universitaria, no cuando el Ejército Nacional está al otro lado del río al principio. Luego van a la casa de campo y ahí es donde empiezan pues su experiencia. No hubo tiempo para entrenarles medianamente bien, como muchas unidades del ejército republicano tuvieron que aprender sobre la marcha, y este aprendizaje fue muy duro. Los brigadistas tenían la creencia entre muchos que su ideología les protegía de las balas casi, ¿no? Que solo bastaba el valor y la ideología, la convicción de lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces, como fuerzas de choque, pues eran muy valiosas porque iban al choque directamente, ¿no? Y hay algo que se repite vez tras vez, que es cada vez que entra en combate una unidad nueva de las brigadas internacionales, los recién llegados de no sé qué país, pues lo primero que van es saltar de la trinchera e ir corriendo hacia el enemigo y sufrir muchas bajas, ¿no? Luego van aprendiendo, pero eso se repite mucho. Y se ve en la batalla de Madrid. Hay mucha confusión realmente sobre lo que pasa en algunos momentos cuando una parte de los nacionales llega a cruzar el río Manzanares a unos días antes del ataque a la ciudad universitaria. Y lo que parece claro, leyendo muy de cerca las descripciones que dan los brigadistas, es que cruza una unidad de regulares, les expulsan, los regulares vuelven a cruzar el Manzanares y los brigadistas les siguen, con españoles también que están ahí. Se quedan en el otro lado del río y luego se dan cuenta de que hay que volver, que ahí se van a quedar atrapados, pero que es muy difícil convencer a tanto a ellos como a los españoles que están ahí que hay que recular un poco, ¿no? Y hay una descripción muy buena de un comisario alemán, Rittmann, que sí que describe esta escena muy bien, ¿no? Y en ese momento se nota que son unidades que, bueno, que cada uno va a su... No hay apenas oficiales, o sea, que se levanta uno, se levantan todos y van corriendo hacia el río, ¿no? No hay disciplina militar en el sentido de hacerlo tácticamente bien, ¿no? Les queda el valor y nada más, pero... Y esto recuerdo que lo vi en un estudio de Jefrema, que llega otra unidad española, recién formada también, se encuentran con los brigadistas y les ven como tropa, como expertos, veteranos de la guerra, y no, llevan 5 horas. Pero claro, para el nuevo que llega y tampoco sabe nada, el que lleva ya 5 horas ya sabe mucho, ¿no? Y esto es muy llamativo, ¿no? Sí. Luego se ha exagerado mucho el papel de los brigadistas en Madrid, pero sí es, yo digo que es clave, como es clave el de la unidad que está a su lado y los demás que rodean la bolsa de la ciudad universitaria. Luego en Guadalajara, pues resulta que ellos son los que en Guadalajara empieza con unas condiciones atroces de meteorológicos, ¿no? Con
con niebla, con nieve, con lluvia, con, es muy difícil saber exactamente lo que está pasando, ¿no? Y lo que está pasando es que son tres divisiones de italianos que quieren tomar Guadalajara y Madrid en una semana, ¿no? Se dan cuenta más o menos de lo que está pasando y mandan a las brigadas, que son, digamos, los primeros en llegar para apoyar a los que ya están, que es una tropa con muy poca experiencia, y hacen frente a los italianos. Yo lo llamo la guerra civil italiana porque, claro, van los Garibaldis y hay una lucha contra los demás italianos. Esto también por parte luego de las brigadas se exagera porque se quiere demostrar que los italianos de izquierda son muy superiores al cuerpo de trupe voluntarie. Y de hecho se mosquean los polacos, que tienen un papel muy importante, los Dombrowski, en esta batalla. Hay una fotografía que se toma en esta batalla, que luego espero que la podamos ver, de un grupo de prisioneros italianos del ejército de Mussolini. Que es un momento, la tenemos preparada. Que es un momento clave en la batalla. Es el equivalente a cuando en Madrid se captura al capitán Vidal Quadras, ¿no? El que lleva los planes de Franco para tomar Madrid, y todo el mundo se da cuenta de repente de que el ataque va a venir por la parte del Manzanares, ¿no? Pues en Guadalajara se captura a un capitán del batallón de ametralladores de la división Littorio, y son otros italianos los que les toman prisionero a él y a todo su grupo de su plana mayor, ¿no? Y él es, el comandante, Luciano, es quien cuenta lo que está pasando, ¿no? Y es cuando él les explica, no, que somos el ejército italiano o el cuerpo de voluntarios completo, y lo que está pasando, pues en ese momento es cuando realmente la parte republicana pues la toma muy en serio y se da cuenta de la envergadura de lo que se propone ahí, ¿no? Uh-huh. Y hay una fotografía, no sé si la tenemos ahí. Sí, yo no sé si es Fernando o Miguel Ángel quienes están poniendo las fotos, pero vamos, está numerada con un 9, ¿eh? Sí. Pone prisioneros italianos, que están ahí. ¿Tienes tú en el libro esa foto? Sí, para los que les gustan la historia militar, pues hay un libro muy bonito que ha publicado el Ministerio de Defensa italiano, que es simplemente sobre uniformes e insignias de ese cuerpo de voluntarios, ¿no? Entonces, mirando las insignias que llevan aquí ese grupo de prisioneros, lo que llevan en el cuello, se puede ver que pertenecen al batallón de ametralladoras. Entonces, hombre, podría ser de otra división, pero es muy, muy poco probable, ¿no? Incluso luego se ven en las insignias también que hay un comandante que está en medio y que además, por el número de oficiales, pues tiene que ser su estado mayor, ¿no? Y esto yo supongo que la fotografía se tomó en el castillo de Torrijos. Ahí la tenemos ya la foto. Aquí la tenemos, el de la bufanda. En el centro es el lleva la estrella de comandante y para mí tiene que ser Luciano, y todos los prisioneros llevan la insignia, que son tres varas, dos oscuras y uno clarita en medio. Si estuviera en color, pues veríamos si fuese rojo, en cuyo caso se sabría perfectamente que son de la división Littorio, ¿no?
pero como está en blanco y negro, pues no lo podemos ver. Pero vamos, es el Estado Mayor de un batallón de ametralladores, que solo había dos, y solo se sabe que se tomó prisionero al Estado Mayor de uno de ellos. Entonces yo creo que esto es, son ellos, y por eso se les tomó la foto también, porque se tomó una foto por una razón, ¿no? Y es un, yo creo que es una foto propagandística también, en el sentido de que, la, de que querían que la gente en Italia supiera a quienes habían cogido, ¿no? Sí, se tomó en lo que es ahora y era entonces también el Ministerio de Hacienda, en Alcalá número 3. ¿Ah, sí? Sí, sí, en el búnker de Miaja, la posición pues no Japón. Está musealizado, no es la primera vez que sale este tema en las entrevistas de Jefrema, y yo siempre digo lo mismo. Esos sótanos están musealizados, una parte, ¿no? Porque es inmenso. Sí. Y bueno, se musealizan y no se dota con personal necesario para que atienda el museo, con lo cual está cerrado. Anda. Entonces, creo que se conceden. Jefrema ha estado allí en una ocasión muy especial, y porque se concede una visita, pues no sé si es una vez al mes o algo así. Eso era antes de la pandemia. No sé ahora cómo estarán las cosas, ¿no? Espero que el virus, el COVID-19, a alguien le encienda la luz del esfuerzo, ¿no? Porque es interesantísimo pues, visitarlo. Como socio de Jefrema me apunto. Que vale, me pongan en la lista, por favor. El número uno. Estás invitado, por supuesto, faltaría más. Bueno, ya uno de los puntos negros de las sombras, ¿no?, de las brigadas, es también el tristemente famoso castillo de Castelldefels. Sí. A ver, que dinos algo brevemente, porque veo que hay un montón de preguntas y estoy asustada. Vale. Pues el castillo de Castelldefels es una de las cárceles de las brigadas. Como toda unidad militar, pues necesita su cárcel para su propia gente cuando se porta mal, ¿no? Cosa no extraña entre los soldados, ¿no?, en cualquier ejército. Lo que pasa es que el castillo de Castelldefels, que lo pude visitar, el mando lo tiene creo que es un belga, un oficial belga borracho y realmente vil, que les hace sufrir mucho, les mete en lo que, si pensamos en los peores checas, pues alguna habitación ahí que sirve como esto, ¿no? Un cuarto pequeñísimo donde meten a 3 o 4 tíos que no salen en 2 o 3 semanas. Hay poca agua en el pueblo, se dan cuenta de ello. E incluso la propia gente de Castelldefels se acerca con agua y lo pasan por la muralla del castillo. Y de hecho se convierte en un escándalo, ¿no? Es tan conocido que llega a oídos de Martí, que manda un comisario inspector y que, bueno, pues se arregla aquello. Lo que es muy interesante es, para el que pues, lo pueda visitar, es que lleva todavía los grafitis de los prisioneros, ¿no? En muy buenas condiciones, además, y algunos incluso con cierto arte, ¿no? Hay una escena muy llamativa de una persona que dibuja un perro mirando por una ventana, y uno tiene la sensación de, ¿sabes?, de una persona encarcelada que busca la libertad y que está ahí fuera, y se ve reflejado un poco en esta... graffiti, donde van apareciendo cada vez más grafitis, incluso porque lo están limpiando con mucho cuidado por dentro, y yo creo que se va a poder visitar dentro de poco, ¿no? Bueno, y también, claro, los brigadistas también eran encarcelados, muchos eran
en San Pedro de Cardeña, ¿no? Era el centro más importante. Sí. Algunos eran fusilados, pero otros se lo reservaban, pues a lo mejor, bueno, para hacer experimentos pseudocientíficos, ¿no? Tenemos al famosísimo, al manguel español, el famosísimo Antonio Vallejo Nájera Lobón. Sí. Ahí lo tenemos, de la sección científica. ¿Qué hacía este señor allí con los brigadistas? Bueno, Vallejo Nájera, es decir, que le salva de ser el Mengele porque es católico y no puede llegar, digamos, a los extremos de los alemanes, pero sí es un psiquiatra entrenado en parte en Alemania, había cursado estudios ahí y él cree que su deber, digamos, como psiquiatra es explicar el marxismo, ¿no? Que lo ve como una enfermedad mental. Entonces, él hace estudios en San Pedro con los prisioneros, les mide pues la cabeza, los brazos, el torso, ¿sabes? Y luego les hace, hay como un cuestionario que les pregunta todo sobre su vida, dónde han trabajado, por qué se alistaron, su vida sexual, si están casados, si han estado con prostitutas, etcétera, etcétera. Claro, y él llega a la convicción al final de que sí, el marxismo es una enfermedad mental, ¿no? Porque eso es lo que buscaba. Lo que también dice es que, a pesar de todo, parece que muy pocos de ellos se arrepienten de ello, lo cual le confunde un poco en su análisis, ¿no? Yo luego tuve la oportunidad hace muchos años, cuando esto surgió hace como 15, 20 años, este estudio en un libro, Los niños de la guerra o los niños de... un libro que se publicó, se editó primero en catalán, y entonces quedaban bastante brigadistas y yo hablé con algunos que habían estado ahí, que habían participado en los estudios y decían, pues que lo tomábamos a broma, ¿no? Cualquier cosa que nos preguntaba, pues nos cachondeábamos de ellos con las respuestas, así que como estudio científico la verdad es que no, que vale para muy poco, ¿no? En San Pedro también se sufría bastante, los guardianes les maltrataban y la comida era muy mala. También se organizaban, siempre se organizaban, tenían una capacidad para organizarse en cualquier situación y editaban incluso un periódico, el Daily News, que era una hoja de papel nada más, que se la iban pasando. Se lo iban pasando de uno a otro. Y luego, claro, ahí murieron unos cuantos. Había también, si no recuerdo mal, prisioneros vascos ahí, que les interesaba, que mutuamente pues, se interesaban los unos por los otros, ¿no? E incluso alguno decía que había monjas vascas, pero que estaban ahí de prisioneras. Se sabe que la iglesia vasca no cuadraba muy bien en la parte nacional o alguna parte de ella. Yo no sé si creerme lo de las monjas o no, pero vamos, que es interesante. Y por ahí pasó Ryan, que sí. Es el irlandés, un líder de la IRA. Una figura muy importante en las privadas, y de ahí se le organiza una especie de primero dicen que le van a fusilar, luego que ha caído enfermo, luego, y lo que hacen es llevarle a Berlín, donde empieza a colaborar con el régimen de Hitler, porque Hitler dice que va a liberar, entre comillas, al pueblo irlandés, ¿no? Y hay unos cuantos de Lira que están ahí. Y esa mancha, pues, es muy,
cualquier presentación, cuando hay holandeses en medio, pues se suele calentar un poco por ese tema, ¿no? Que algunos dicen que no puede ser, que ahí estaba para otra cosa, y otros dicen que sí. Tenemos la foto de Frank Ryan. ¿Sí? Tenemos la foto preparada, yo no sé si está, Frank, está localizable. De hecho, al final se enfermó y se murió en Berlín. Uh-huh. Bueno, otros se guardaban, bueno, para canje, ¿no? De prisioneros, y otros para hacer propaganda, ¿no? Porque a Franco le interesaba muchísimo insistir en la idea de que el ejército republicano era un ejército tan internacional o más que el ejército sublevado, ¿no? Pues sí, claro, la política internacional alrededor de la Guerra Civil Española es muy importante porque hay una política de no intervención que todos los países se hacen partícipe de ello en principio. Hay unas reuniones larguísimas en Londres, debates, de cada uno tiene su representante, están los italianos, están los alemanes, que a la vez que están predicando la no intervención, pues ahí está la Legión Cóndor de los alemanes, está el cuerpo de voluntarios italianos, los italianos están hundiendo barcos en el Mediterráneo, y un poco es el principio, yo siempre digo que esa política exterior británica sobre todo, pero también francesa y norteamericana, es el principio de la apaciguamiento. Eso, no sé por qué no me sale esa palabra, pero bueno, es lo que nos lleva luego a Múnich y básicamente a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque Hitler ve que no hay reacción. No hay reacción, ¿no? Que pueda hacer más o menos lo que quiera porque no hay un intento por parte de las democracias liberales de responder. Hombre, con cierta razón, porque tienen que armarse, ¿no? Y otra manera de ver la Guerra Civil Española es que es una pausa que la aprovecha el Reino Unido, sobre todo para rearmarse y para poder enfrentarse de nuevo a otra guerra mundial, ¿no? Entonces, los cambios son importantes, pero hay que decir que la norma era fusilar a cualquier brigadista que cayó prisionero, ¿no? Luego, como había prisioneros italianos y alemanes, pues convenía para hacer los trueques, ¿no? Y luego sacan a las brigadas internacionales de España durante la batalla del Ebro, precisamente porque quieren ganar esta batalla de la opinión pública sobre quién recibía apoyos de fuera, ¿no? Y ellos decían, vale, pues si sacamos a las brigadas, que por cierto, por entonces estaban a la mitad, o sea, que buena parte había muerto, estaba herido o había desertado incluso, que eran muchos, entonces ya como cuerpo militar no tenía la misma importancia y se les sacó en parte para luego poder hacer la campaña sobre, mira, la intervención militar de Alemania y de Italia en España y lo que supone, ¿no? Entonces, en el fondo es una maniobra política y no se marchan todos porque muchos no tienen dónde ir. Claro, uh-huh. Los ingleses, los británicos pueden ir al Reino Unido, pero los alemanes, italianos, polacos y húngaros no tenían dónde ir. Sí, de hecho, tú también comparas las fuerzas, la ayuda que recibió Franco de Italia y Alemania, ¿no? Comparadas con las fuerzas que recibió el gobierno de la República. Y claro, las diferencias, no solamente en recursos humanos, sino en recursos armamentísticos, no tiene color, ¿no?
Sí, sobre todo en la parte, yo no domino muy bien la parte de a ver quién recibir más aviones y más tanques. Lo que sí, en términos de personal, ¿no? En términos humanos, de soldados, sí que llegaban muchos más de Italia, eran 76 mil italianos comparado con los 35 mil brigadistas. Pasan por la Legión Cóndor, creo que son 15.000. Van, yo creo que a una rotación de 6 meses, ¿no? Entonces, claro, son muchos más. Y lo más importante de todo es la aviación, ¿no? Que al final, aviadores italianos y alemanes con sus aparatos forman una parte muy importante de la aviación nacional, mientras ya no hay apenas rusos, ya no quedan en la otra parte, y los españoles entrenados en Rusia, muchos de ellos, pues no tienen el mismo nivel. Eso es mi impresión, ¿eh? Otros sabrán mucho más sobre este tema. Lo mío son las privadas. Bueno, ya para ir cerrando, hay gente que ha preguntado si la necesidad de este libro. Yo creo que este libro es imprescindible, necesario, por todo lo que aportas, cómo lo aportas también, y es de obligada lectura, ¿eh? Y bueno, pues también porque sensibiliza mucho a los españoles que lo lean. Sobre la presencia de las brigadas internacionales, pero y bueno, ya sabéis que estamos sufriendo, ¿no? La diferencia que hay entre los homenajes que reciben los brigadistas en otros países, ¿no? Y lo que ocurre aquí con ciertos monumentos de las brigadas, ¿no? E incluso Claro, ciertas iniciativas. sí, hay Perdón. más de 100 monumentos a las brigadas fuera de España, y aquí hay tres o cuatro que las vandalizan cada dos por tres, ¿no? Que las pintan con grafitis. He de decir que en Polonia, por ejemplo, pues les están quitando los nombres de sus calles, ¿no? Y eso es, digamos, la doble fila de la memoria histórica. Yo creo que los monumentos hay que explicarlos, no quitarlos, ¿no? Tanto para unos y otros. Esa es historia. Si quitas cosas, pues dejas un vacío y ignoras básicamente lo que ha pasado, ¿no? Y es mucho más importante educar que quitar, ¿no? Bueno, hemos empezado esta entrevista hablando de tu libro, ¿no? España ante sus fantasmas. En esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y a la vista de todas las cosas, ¿tiene España los mismos fantasmas o tiene algún fantasma nuevo? Uy, pues a lo mejor todos estamos ganando fantasmas nuevos a diario. Yo creo que poco a poco los fantasmas van desapareciendo. Mira, el debate sobre memoria histórica a mí no me parece del todo negativo, ¿no? Yo prefiero una discusión fuerte a un silencio sepulcral, ¿no? Así es como vamos digiriendo el pasado, entendiéndolo. No tiene que ser fácil, pero el poder discutir sobre estos temas con palabras y no con otras cosas, y digo balas y con violencia, pues es muy sano, y eso es la práctica de la democracia: es discrepar con mucha pasión, si hace falta, y mucho cabreo también, si hace falta, pero no llegar a más, ¿no? Entonces, a mí hasta me gusta, son muy pocos que dicen esto, pero a mí hasta me puede gustar un poco el debate, porque es debate. ¿Saben? Entonces, yo a lo mejor, como no llevo el mismo bagaje yo no tengo ningún tío, abuelo
o fusilado en la familia y no tengo muertos, ¿no? Entonces, a lo mejor puedo tomar una visión un poco más, tener una visión un poco más fría de lo que está pasando, pero yo ya digo que prefiero una conversación, un debate al silencio, y el silencio sí que había antes. En cierta medida también se ha exagerado el grado de silencio, pero sí el no querer mirar, ¿no? Que también en su momento creo que tuvo un valor importante, ¿no? Pero una vez asentado una democracia fuerte como la española, yo creo que ya se pueden abrir las ventanas y mirar todo lo que hay sin miedo, ¿no? Yo creo que estamos en ello y no es malo. Bueno, Giles, Giles, vamos sí. A, ya no sé lo que digo porque llevamos, no voy a decir cuánto tiempo, porque bueno, es un poco... Ya sabe, yo de esto puedo hablar. Ah, ya, ya. Y yo también podría sí. Seguir maratonianamente. Bueno, tenemos muchísimas preguntas. Voy a evitar las que ya han sido contestadas porque algunas han sido hechas muy al principio. Entonces, tenemos saludos de Colombia, de Estados Unidos, de distintos puntos de España, del Reino Unido. O sea que, como ves, tenemos mucho público. Bueno, lo tienes tú también, mucho público. Catalina, que también llegó a Plymouth cuando llegó. Espero que sí. Yo ya más que hacer publicidad con mi taza, más no puedo hacer. El condado de Devon, vacas y poco más. Bueno, pues tenemos preguntas como si la disolución de las brigadas se hizo demasiado pronto. Esta pregunta la hace Pablo Domínguez. Que se podría haber ganado la guerra. Vale, pues vamos poco a poco, ¿no? La sí. Disolución yo creo que no se hizo demasiado pronto, porque ya... aparte de que no eran muy internacionales ya, o sea que más de la mitad de los soldados que formaban parte de las brigadas internacionales eran españoles, y aunque al principio sí que se puede decir que había una diferencia de calidad, ¿no?, entre las brigadas internacionales y las demás unidades del ejército republicano, esto ya no era el caso, ¿no? Esto ya no era el caso. Eran muy valientes, eso sí, muy capaces, pero también lo eran las demás unidades que participaron en la batalla del Ebro. ¿Qué buscaba Negrín y Azaña con a sacar las brigadas? Pues ya ha dicho que lo que buscaban era presionar a Italia y a Alemania para que hicieran lo mismo, lo que no se pudo hacer, pero bueno, yo creo que valía el esfuerzo, ¿no? Claro, hay una segunda vida de las brigadas muy al final de las últimas dos semanas de la caída de Cataluña, que es cuando se les vuelven a pedir que a los que están, que no han podido salir de España porque no tienen a dónde ir, que son 5, 6, 7 mil hombres todavía, que están en España, que vuelven a luchar en el ejército republicano. Es un colofón porque en el fondo no consiguen nada. Menos reunirse y marchar juntos por la frontera cuando tienen que cruzar con el resto del ejército de Cataluña, del ejército republicano de ahí. En cuanto a si se podía haber ganado, yo creo que en los primeros días sí, en las primeras semanas. Si hubiera habido una respuesta más contundente, sobre todo por parte no tanto del gobierno republicano, que lo tenía muy difícil porque buena parte del ejército estaba con los sublevados, ¿no?
pero por la parte británica, por la parte internacional, ¿no? La cosa no estaba muy clara, yo creo, en las primeras 2 semanas, de que iba a ser una guerra muy larga, sobre todo con el ejército de África, todavía en África, ¿no? Y eso es, eso es cuando Hitler y Mussolini, sobre todo Hitler en este caso, pues toma cartas en el asunto y manda sus aviones para trasladar al ejército de África, que es el único, la única fuerza con experiencia, a la península, ¿no? Y con esto ya se empieza a perder la guerra. La única otra posibilidad habría sido, y eso es lo que querían, yo creo que Negrín por lo menos, extender la guerra hasta enlazarla con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esto pues no se pudo hacer, pero solo por 5 meses, que no es mucho. Exactamente, son 5 meses la invasión de Polonia, desde la caída de la rendición de la República y la invasión de Polonia. Bueno, tenemos preguntas muy técnicas de Basman, muy, muy, muy puntuales, sobre la ubicación el día 8 de noviembre de la 11 Brigada Internacional, Puente de los Franceses, Casa del Campo, Parque del Oeste. A ver, son preguntas como muy, muy, muy concretas, ¿no? Si André Martí fue el primero en tomar posiciones o fue Dombrowski, el batallón Dombrowski, el que luchó en la Casa Velázquez. Yo no sé si quieres entrar en estos detalles tan técnicos. O no recuerdo todo, lo único que sí que puedo decir de todo esto, y encantado de contestar preguntas así por separado, pero me lo tendré que volver a estudiar un poco para contestarlo todo. Vale. Lo que sí es el 8 de noviembre, que creo que estamos hablando del primer día y del primer combate, ¿no? Sí. Está la Brigada Internacional, que por entonces solo hay una, alrededor del Puente de los Franceses, en ambos lados, según me entiendo yo, ¿no? Entonces, hay unos que están, y por eso pueden responder cuando los nacionales cruzan el río, no en la parte alta, digamos, pero en la parte baja, porque en el Parque de Oeste hay algunos brigadistas. Digo algunos, porque son un grupo de húngaros. Esto lo sé porque mueren muchos húngaros en ese momento. Será una compañía de húngaros y otros, y los que llevan Ripan, pero como no tienen todavía... no están muy cohesionados, ¿no? No saben luchar como unidad, un poco van todos a lo suyo y a un caos total, y entonces saber exactamente lo que está pasando yo creo que no lo sabremos nunca. Lo único que sí que mi impresión es que están a ambos lados del puente de los franceses. Y los que entran en combate son los que están más en el Parque del Oeste, ¿no? En la parte, digamos, de Pintor Rosales hacia abajo. Bueno, hay enhorabuenas por tu entrevista, por tu libro, los que ya lo han leído. Claro. También hay varias preguntas que, bueno, te preguntan también por Castel de Fels, pero ya hemos hablado de ello. Entonces, si se ha supervalorado la presencia de las brigadas en la Guerra Española, yo creo que ya lo hemos tratado. Sí, la respuesta es que sí, se ha sobrevalorado bastante, lo cual no quita valor a lo que hicieron, ¿no? Claro. Sí que fue importante, no, es que no, simplemente no fue tan tremendamente importante como algunos lo describen, ¿no? Incluso, claro, ellos mismos magnifican sus acciones por razones políticas muchas veces, o simplemente porque no saben.
el soldado que está a pie de, que está en la trinchera, realmente no sabe qué está pasando a su alrededor, ¿no? Entonces luego, y hay que tener mucho cuidado con las memorias que escriben después, porque simplemente muchos no saben lo que están haciendo, ni siquiera dónde están, ¿no? Sobre todo los norteamericanos en Brunete, pero en Jarama, que crean, bueno, en sus memorias describen cómo atacan a cierta colina y ves que no puede ser, que no están ahí, que estarán apoyando el ataque, pero no son ellos los que intentan tomar la colina, ¿no? Uh-huh. Mira, yo creo que he leído 4 o 5 memorias de brigadistas que juran haber visto a Tito en España. Tito, el yugoslavo, ¿no? Sí. Y claro, Tito nunca estuvo en España. Pero se creó la leyenda de que sí que había estado, entonces la gente cree haberla visto, ¿no? Entonces, esto obliga al que está intentando describir la realidad a tener mucha precaución con las fuentes. Yo prefiero las que están escritas, y eso es lo bonito del archivo de las brigadas, la que está en Moscú y está ahora colgado en internet, es que hay documentos que están escritos en, no digo el mismo día, pero la semana después o unos días después de una batalla. Hay varios informes y están, el que quiera buscarlos, están todos en no textualmente, pero el enlace o la referencia está en los pies de página, que describen muy bien y que ayudan a entender unas cuantas batallas desde La Granja hasta Brunete, casi todos, Guadalajara, Madrid también, lo que hicieron las brigadas de verdad y no que luego contaron. Bueno, vamos a ir terminando. Hay muchísimas preguntas, algunas se repiten, como hay especial vale. interés por dos, y yo creo que ya con esto terminamos, por George Nathan. Y también por la presencia alemana en el SIM español. El SIM español, vale. Vale, pues George Nathan es un tipo muy, muy querido en las brigadas. Él tiene una historia muy interesante. Había estado en la Primera Guerra Mundial. Y había acabado como oficial, yo creo que no entró como oficial, era el hijo de un carnicero del East End de Londres, medio judío por parte de su padre, y por méritos de guerra, básicamente, en la Primera Guerra Mundial, había subido a capitán, creo, o teniente. Y él había tomado como casi como personaje el de un oficial de clase alta británica, ¿no? Casi el que tú verías en una película de los años 60 o 70, ¿no? Un tipo con bigote muy estirado y muy, ¿sabes? Muy posh. Había tenido una vida muy muy difícil entre guerras, se cree que había sido incluso espía en Irlanda luchando contra el IRA y luego mandó a gente como oficial en las brigadas, tenía tropa que había estado en el IRA porque vinieron unos cuantos. Y lo importante, cuando llega aquí, pues es un oficial muy bueno, muy disciplinado, de mucho valor y sobre todo de muchísima calma, ¿no? Mucha tranquilidad, y la gente le admira mucho. También es homosexual, cosa que en las brigadas a veces
no se decía, no pasaba nada, eran muchos, Ludwig Ren, hay que nombrar muchísimos. Pero también, sobre todo en la parte alemana, se dice que había, bueno, pues que a los homosexuales se las castigaban, ¿no? Y en este aspecto, pues no eran muy, muy, digamos, políticamente correctos, ¿no? Como sí que lo eran en el sentido de raza o en principio cómo se trataba a las mujeres. Aquí en el libro cuento cómo se viola, por ejemplo, a la mujer de Merriman, que es el jefe de los Lincoln en un momento, y como ella dice que lo tiene que callar, si no estallará una guerra civil dentro de las brigadas, porque es un oficial eslavo, etc. Entonces las intenciones en ese sentido siempre son buenas y la realidad muchas veces es mala. George Nathan va subiendo de importancia, mantiene siempre esa calma aristocrática que no es suya porque lo toma como casi un personaje de teatro, ¿no? Y luego tiene muy, muy mala suerte en la batalla de Brunete, que es no el último día, sino el día después. Unos aviones que Franco manda a bombardear posiciones más allá del frente, pues deciden darse la vuelta y dejan caer sus bombas. Y por casualidad, uno cae al lado de Nathan y ahí muere, ¿no? Y eso provoca mucha tristeza en las brigadas, sobre todo en un momento. La batalla de Brunete fue muy duro, fue muy dura, sobre todo no por la batalla, pero también por las condiciones. Hacía un calor, sufrían sed terrible, los bombardeos eran continuos. Y llegaron muy machacados, y esto fue como el colmo, ¿no? del todo, que al final pues cae muerto Nathan. El otro que era... Era la presencia alemana en el SIN. Sí, la presencia alemana en el SIN, pues yo creo que se les ve bastante, ¿no? Yo hay unos documentos que no sé si los publico en el libro... en el que se ven estos cuadros que van haciendo, enlazando personajes que están o dentro de las brigadas o digamos en la parte de apoyo público a las brigadas, ¿no? Extranjeros que están ahí, sobre todo pienso en María Osten, que es la novia de Koltsov, el gran periodista ruso. Los dos les fusilan a la vuelta a Rusia, y María Osten figura en un cuadro en el que ella está en el centro y va en líneas hacia todos esos personajes que son sospechosos, ¿no? Y ahí están todos, está Hans Kala, está, ¿quién más? Hasta Willy Munzenberg está ahí, es ridículo en su afán paranoica, ¿no? Es demasiado, pero ves a su nombre en el centro, es como si estuviera en el centro de la diana, ¿no? Y efectivamente es así, ¿no? Otros que están ahí, Max Hodden, que es es un médico alemán que luego inspira la obra de Peter Weiss, la estética de la resistencia, que es un libro importantísimo en Alemania. Y bueno, hay otros papeles así, que aparece Orwell, y la verdad es que uno los mira y dice, uff. Pues eso es el principio del Stasi, ¿no?
Bueno, Giles, de verdad, tenemos cara de cansado los dos porque ha sido una entrevista maratoniana. Llevamos Sí. 2 horas, Llevamos dos 2 horas horas, ya. ¿eh? Bueno, Y vamos a por la a mí se me segunda ha parte pasado. entonces. ¿Perdón? Que vamos a por la segunda parte No. entonces. Sí, es verdad que no sabe que es que esto No. tiene 2 partes, ¿no? No, ya. Entonces, bueno, el libro hay que leerlo, hay que disfrutarlo porque es un gran libro, es una. Bueno, aquí teníamos preparado ya la última Este es foto mi que es. ensayo muy unamuniano que saldrá el año que viene en debate en castellano. Ajá. Bueno, pues pero va a salir este año ya en inglés, ¿no? No, lo hemos puesto, lo hemos dejado ya para el año que viene. Ajá. Vale, pues Jais, muchísimas gracias por tu entrega, porque no solamente para escribir este maravilloso libro, insisto que hay que leerlo y hay que disfrutarlo porque se disfruta. En lugar de ver la tele o irse al cine, hay que leer el libro porque vale lo mismo, ¿eh? Es igual o más divertido que eso y Sí. además aprende muchísimo y además con ese esfuerzo tan grande de objetividad. Y nada, Giles, gracias, gracias a todos los que han aguantado esta larguísima entrevista y Sí. espero que hayáis pasado 2 horas estupendas y ya hasta la próxima, que sabéis que siempre os mandamos el aviso y el anuncio. No sé si tú quieres decir algo, Giles, para cerrar. Bueno, sí, por último también agradecerles a todos los que han estado aquí, aunque sea una parte de las 2 horas que llevamos, darte las gracias a ti también, Eulalia, y a Jefrema, que hace un trabajo tremendo, el que no es socio, que se haga socio enseguida, y simplemente decir de este libro que, bueno, que ha sido una labor difícil, pero al final muy bonita, ¿no? Yo lo que intento explicar es la vida, a mí me interesa mucho más la vida del soldado que la vida del general o de los políticos y los demás. Y intento llevar en todo lo que escribo sobre historia, siempre se intenta llevar al lector a poder imaginar cómo es estar en ese sitio o en las biografías ser ese personaje en sus condiciones políticas y históricas del momento. Hay una cita de un historiador británico, Trevelyan, que dice algo así como que la poesía de la historia está en el hecho de que hace unos siglos pues andaban por el mundo seres humanos como tú y yo, haciendo cosas como tú y yo, solamente en condiciones distintas, ¿no? Y esa empatía la podemos sentir para los personajes históricos, ¿no? Pues con ese broche, esas palabras de oro que nos has dicho, nos cerramos la entrevista. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al equipo técnico, a Giles y nada, ya os emplazamos ya para finales del mes de mayo. Muchas gracias. Muy bien, Adiós. gracias a todos. Adiós.